Eliana García, ella es activista de derechos humanos y acompañante de víctimas. Anaís Medeiros, postdoctorante en el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Sao Paulo. Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero Ciudad de México. Julián Mejía Verdeja, presidente de Renacer Lagunero, Torreón, Coahuila. Mónica Serrano, profesora e investigadora del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Modera, Gabriela Barquetín, de W Radio. Bienvenidas, bienvenidos. Adelante. Bueno, muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto, la verdad, estar aquí con todos ustedes. Ya me dijo Ernesto que la mañana ha sido muy buena y muy intensa y que nos dejaron el nivel muy alto, eso fue lo que me dijo, así que la dejaron la vara alta, así que bueno, toca en este panel, digamos, como seguir con esa vara alta. Este es el panel más difícil de todos porque es el de después de la comida. Entonces, ahí les pido a todos que estemos como lo más, ¿cómo se llama? Naranja mecánica posible, atentos a lo que está sucediendo por acá. Bueno, vamos a hablar de seguridad ciudadana e intervención militar, así se llama, análisis de la evidencia 2006-2018. Yo evidentemente no soy experta en el tema, a mí lo que me invitan es a, uno, a moderar el tema y a dos, se los digo abiertamente, a aprender del mismo. Yo tengo un noticiario todas las mañanas en radio y me parece muy importante que también entendamos mejor de lo que estamos hablando. Creo que a veces lo que sucede es que los especialistas hablan entre especialistas y cuando los que estamos en medios masivos hablamos, no siempre tenemos como el contexto, los datos, la perspectiva que corresponde. Por eso agradezco profundamente a Ernesto que me haya invitado a esto y por supuesto a todas las instituciones que convocan. La idea es la siguiente, son varios panelistas, yo les pediría que en un primer momento la participación sea de más o menos 10 minutos, para que podamos después tener un diálogo entre todos. Yo iré apuntando algunas de las cosas que dicen para poder tener un diálogo y entiendo que después abriremos también a que quienes aquí nos acompañan puedan hacer preguntas. Ya los presentaron, así que sin más, voy a ceder la palabra a Eliana García, ya le dijeron, es activista de derechos humanos y acompañante de víctimas. Eliana, ¿dónde andas? Por allá. Gracias, es que me pusieron ahí. ¿Tienes una presentación? Sí. ¿Y dónde la…? Ah, perfecto. ¿Y dónde, dónde la pueden ver? Perfecto, adelante. Muchas gracias a quienes me invitaron. Perdónenme, pero yo me tengo que parar. ¿Tenemos un micro? Ah, perfecto. Y caminar. Porque como dicen, después de la comida, pues nos podemos dormir, ¿verdad? Y no quiero que se duerman. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Como decía, a mí me mandaron una nota metodológica donde nos preguntaban a quienes vamos a exponer, ¿qué nos dice la principal evidencia de los últimos 12 años? Cuando yo pienso en la principal evidencia, lo primero que pienso es en víctimas. Lo segundo que pienso es en impunidad y lo tercero que pienso es en una crisis humanitaria. Para mí, el tema de las víctimas no se reduce de 12 años para acá. El tema de las víctimas yo lo quiero referir a las víctimas de la guerra sucia o el terrorismo de Estado, las víctimas de aquella época que sigue en la impunidad. Y últimamente nos han recordado que hace 50 años Epifanio Avilés fue desaparecido por elementos del ejército y estamos en este momento reconociendo como el primer desaparecido. No porque haya sido el primero, pero sí fue el primero que fue documentado por el Comité de Madres que encabezaba la… Me dijeron que apuntara para allá. Doña Rosario Ibarra de Piedra, que junto con Celia Piedra Nájera, una guerrerense que además no era pariente de Doña Rosario, y Telma Jardín de Zamora, que es su hija quien hace el reportaje sobre Epifanio Avilés, crearon el Comité Pro Defensa de Presos Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México. Ustedes no tienen edad, muchos de ustedes, pero algunos de nosotros se allá anduvimos, porque ya tenemos suficiente edad para haber estado ahí. Las madres en agosto de 1978 organizaron una huelga de hambre en el atrio de la catedral, que por cierto fue desalojada por los granaderos, pero consiguieron una ley de amnistía y en esa ley de amnistía lograron
que se suspendieran órdenes de aprehensión, que se cesara la persecución, se logró la liberación de presos políticos y el regreso de exiliados. En 1987 el comité había logrado rescatar a 148 desaparecidos. Sigo hablando de evidencia, la evidencia de lo que ha significado la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad y lo que ha traído en términos de violaciones. En 1979 se creó el Frente Nacional contra la Represión, que duró 13 años, y el Comité Eureka, se llama Eureka precisamente porque logró la presentación de 148 personas, rescatarlos de las cárceles. 500 desaparecidos políticos están en la lista del Comité Eureka. Los comandantes supremos de las Fuerzas Armadas que han pasado desde entonces, Luis Echeverría, López Portillo, que ha fallecido, Miguel de la Madrid, que ha fallecido, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, todos ellos presidentes que no hicieron nada por el esclarecimiento, ni la justicia, ni la verdad en el tema del terrorismo de Estado de los años 60 a los años 80. Impunidad. Esa es la evidencia que tenemos en nuestro país de la intervención militar en las acciones de seguridad. Sin verdad, sin justicia, sin reparación integral, sin garantías de no repetición. Y resulta que en 2006, que es cuando empieza la evidencia que nos están pidiendo en este foro sobre seguridad, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas decidió el despliegue masivo de Fuerzas Armadas en el territorio nacional en sus operativos conjuntos. ¿Cuáles son los efectos de esta estrategia fallida de desplegar masivamente a los militares en tareas de seguridad pública? Ruptura del tejido social en las comunidades. Empoderamiento de las Fuerzas Armadas, no solamente en las tareas que ya hacían, sino actualmente los vemos en la vida pública haciendo hasta aeropuertos y otra cosa. Incremento exponencial de las violencias, la violencia institucional sí, pero también la violencia criminal y la violencia estructural de la cual casi nadie habla, y es la violación a los derechos sociales, económicos y culturales de todos los mexicanos. El aumento del trasiego de drogas, se supone que la declaración de guerra era para que disminuyera el trasiego de drogas, no sucedió. Tampoco disminuyó el consumo de drogas, sino que aumentó. Reconversión de delitos cometidos por bandas delincuenciales, ya no solo al trasiego de drogas, sino al secuestro, a la extorsión, a una serie de delitos que afectan de manera muy directa a la población. Incremento de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas y la preservación y la profundización de la corrupción. Se me pasó el crecimiento de las leyes macro, las redes macrocriminales. Y si ustedes quieren entender qué es una red macrocriminal, hay que pensar en Pemex. Todos están ahí involucrados, desde el funcionario de primer nivel hasta los operadores en los ductos, empresarios, partidos políticos, gobernantes. Esa es la prueba clásica de una red macrocriminal. Seguridad ciudadana en este país, ausente. Si ustedes revisan la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, una sola vez no se menciona seguridad ciudadana en todo el documento. No hay ninguna acción vinculada desde ningún nivel de gobierno, orden de gobierno, con la seguridad ciudadana. Intervención militar desplegada a todo lo que da. La evidencia que tendríamos que analizar de 2006 a 2018, que es el tema de esta mesa, nuevamente, lo que remite es a víctimas. Nuevamente, lo que ha sucedido con la ausencia de seguridad ciudadana, con la intervención militar, es la reproducción. Y nosotros tenemos aquí cifras, las del ENVIPE. De 2010 a 2017, el incremento en el número de personas. Y tenemos la del 2018, donde todo es incremento en los niveles de violencia y, por lo tanto, en los niveles de victimización. Evidencia.
201 recomendaciones, esto es de un documento de la Comisión Mexicana. 201 recomendaciones en materia de derechos humanos, tortura, desaparición, ejecución extrajudicial entre 2006 y 2017, en donde básicamente se reconoce la intervención de Fuerzas Armadas que siguen en la impunidad. De 2006 a 2018, este es de una carta que se le envió a la comisionada, a la alta comisionada de Naciones Unidas el año pasado, más de 10.000 casos de denuncias de tortura, más de 40.000 casos de desaparición, 200.000 asesinatos y además el desplazamiento interno, que son más de 360.000 mexicanos que se han desplazado. En el informe conjunto que Sociedad Civil presentó en el MEPU, nuevamente está 100.000 homicidios dolosos, lo que ha significado el desplazamiento de las personas por violencia. Y aquí podríamos también meter las cifras del CAD y todas las cifras de las presentaciones que se han hecho por parte de Sociedad Civil. Evidencia, el país es un país de fosas clandestinas. Del 2006 a 2016, en un reportaje que hizo Marcela Turati, casi 2.000 entierros clandestinos, 1.978 inhumaciones clandestinas en 24 estados, 2.884 cuerpos, los cráneos, las osamentas, solamente 1.738 identificadas. Y además ahorita hay un cuestionamiento de que el registro que se acaba de presentar es un subregistro, que no está completo, que hay muchos estados donde se han encontrado fosas y no están consignadas. Este es el RENAVI, del 24 de noviembre, perdón, se me fue… Del 24 de noviembre de 2017 teníamos un registro de 13.000 y fracción víctimas registradas en el RENAVI. Para marzo de 2018 había subido a 15.525 a pesar de la burocracia infame que existe en la Comisión Ejecutiva y del subregistro que hay en ese registro, tenemos más de 15.000 personas ahí. Crisis humanitaria. Las víctimas de 2006 a 2018, en su presión intensa, han logrado la ley de víctimas, el sistema nacional, la comisión ejecutiva, la ley de protección a defensores y periodistas, la ley general en materia de tortura con un mecanismo especializado, la de desaparición forzada y la desaparición cometida por particulares, una Comisión Nacional de Búsqueda, la Ley de Declaración de Ausencia por Desaparición y lo último, el Registro Nacional de Fosas. Todo eso es producto de la crisis humanitaria y de la movilización de las víctimas. Esto es lo interesante, son instrumentos que han logrado las víctimas con su presión permanente y a pesar de eso no salimos de la crisis humanitaria. ¿Qué nos dice la evidencia respecto a la relación entre las autoridades civiles y militares? Lo que nos dice es la claudicación de las autoridades civiles para hacerse responsables del gobierno de la seguridad. Le han dejado la seguridad a policías, la responsabilidad política de las autoridades civiles y ahora a los militares. Una subordinación, porque claramente un general no va a llegar a decirle al presidente municipal, señor, vengo a ponerme a sus órdenes. No, el presidente municipal va a la zona militar a decirle al jefe de la zona militar, oiga general, yo vengo a ponerme a sus órdenes. Hay una total subordinación y un fracaso. Hay un fracaso de una estrategia que le ha apostado a los militares para resolver temas de seguridad que tienen que ver con una serie de causales multifactoriales. En 2006 se declara la guerra violentando los artículos 21, 29 y 129 de la Constitución al menos. Y en 2018, en donde ya los militares tienen una serie de incentivos para permanecer empoderados en la vida pública, se le ocurre al nuevo gobierno que hay que incrementar la acción de las Fuerzas Armadas. Y entonces se le ocurre una Guardia Nacional con Policía Militar y Policía Naval, que por cierto, si leen la ley de la Armada no existe, no hay ninguna Policía Naval existente en el ordenamiento jurídico mexicano, entonces quién sabe de dónde van a sacar a los elementos de la Guardia Nacional que provengan de la Policía Naval.
Desconociendo la evidencia, desconociendo las causas estructurales de la inseguridad, desconociendo la multifactorialidad del delito y su prevención social, nuevamente se apuesta por mantener y profundizar la militarización del país, en especial en seguridad pública, que demostró ser un paradigma fallido. ¿De qué manera la evidencia puede ser útil en la construcción de una ruta para salir? Nuevamente, desde las víctimas. Y fíjense, hoy estaba escuchando a este Humberto Padgett decir que en un estudio de realmente cuántas personas son victimizadas, cada día en este país de todos los delitos se victimiza a 897 personas. Cada día, ese fue el promedio en el mes de abril que acaba de pasar. Sí, las víctimas de crímenes atroces, pero también tenemos que empezar a ver a las víctimas de los delitos del fuero común y federal que no son crímenes atroces, que es el robo de en casa habitación, el transporte, lo que afecta de manera más directa. Seguridad ciudadana, una vía civil, justicia cotidiana, legislación y políticas públicas, seguridad ciudadana, comunidades seguras, necesitamos que haya en la calle justicia, en el bache, en el pago de servicios, lo que los ciudadanos necesitan día a día. Un sistema penal acusatorio que funcione, un sistema penitenciario que no sean fábricas de delincuentes, justicia transicional de crímenes atroces, verdad, justicia, reparación integral, no repetición, mecanismo internacional contra la impunidad que está exigiéndose y contra la corrupción y la desmilitarización de la vida pública. Eso es lo que estamos necesitando. Muchísimas gracias y ahí están mis datos. Muchas gracias. Ahí están los datos. No sé si alguien más, si se van a parar por algún motivo, pero tú nos puedes poner un poquito, nada más para controlar un poquito el tiempo y tengamos posibilidad al final de hacer algunas preguntas y luego me puedes voltear la computadora para que quien hable pueda ver los minutos que le quedan, nada más simplemente para no interrumpir. Pero bueno, tenemos aquí una primera, un primer acercamiento. Vamos con Anaís Medeiros. Por favor, Anaís, adelante. Si le pueden poner la presentación en… Ahí está, gracias. Bueno, es un honor para mí haber sido invitada para esa conferencia. Quería agradecer al equipo de coordinación y en especial al profesor Ernesto López Portillo por la organización de ese necesario evento. Yo organicé mi presentación a partir de tres ejes conforme a las notas metodológicas que me enviaron. Entonces, el primero, abordaré las evidencias sobre la intervención militar en los últimos 12 años. Luego, ¿cuál es el efecto de esa intervención sobre la relación entre las autoridades civiles y militares? Y por último, perspectivas futuras para la construcción de una seguridad ciudadana. Primero les comento un poco sobre mi perspectiva para esa presentación. Yo soy politóloga de formación y las evidencias que presento en ese seminario fueron a partir del trabajo de campo que hice durante mi doctorado. Entonces, yo conducí una centena de entrevistas, análisis de documentos con distintos actores de la sociedad civil, miembros de las Fuerzas Armadas, policías y también algunos miembros del judiciario. Actualmente vimos que América Latina se encuentra bajo una situación paradójica porque los militares se volvieron en los aliados incondicionales de políticos electos de manera democrática. Creo que en ese sentido la ciencia política nos explica por qué mismo cuando una determinada política pública no es eficiente para cumplir sus objetivos, ella continúa a través del tiempo. Entonces, la teoría de la elección racional, por ejemplo, nos enseña que los actores visan a maximizar su propio interés. Analizando el contexto electoral y los presupuestos de las Fuerzas Armadas, vemos que esa explicación también se aplica a ese contexto, porque por un lado la intervención militar en los últimos dos sexenios ayuda a los políticos a aumentar su aprobación popular, garantizar su reelección y también a asegurar a los gobernadores dinero del gobierno federal.
Por otro lado, la intervención militar ayuda a los comandantes de las Fuerzas Armadas en cumplir su agenda institucional, entonces a mantener sus presupuestos en un momento de crisis económica, a modernizar el equipo, a aumentar los sueldos de los soldados. En ese sentido, me parece que discutir un nuevo paradigma de seguridad pública, como es el propósito de esa conferencia, necesita también para asegurar la continuidad de esa política, de esa nueva política, llevar en cuenta esos diferentes intereses que también son maximizados por la política de militarización. Entonces, ¿cuáles son las evidencias respecto a la interacción entre autoridades civiles y militares? Vemos que de manera general la jerarquía entre civiles y militares que caracteriza un sistema democrático a nivel nacional no fue, en mi análisis, dañada de manera contundente. Sin embargo, no significa que el tema de la intervención militar no sea un problema para los politólogos. Yo veo dos tipos de tensión que surgen como resultado de la intervención militar en la seguridad pública. Un primero es de origen externo a las instituciones militares, porque se ha generado todo un cuadro normativo que justifica el uso de la violencia letal en un mayor número de ocasiones que suele actuar la policía. Entonces, por ejemplo, vemos el caso de los protocolos de la Sedena y de la SEMAR que autorizan el uso de la fuerza letal en una serie de acciones como el cumplimiento del deber en contra de un riesgo inminente y para contraatacar una resistencia agresiva y no agresiva. ¿Cómo esos manuales normalmente utilizan términos generales como riesgo inminente o acto hostil? Muchas veces, y eso veo por las evidencias en mi tesis, es que cabe al comandante de la unidad militar que está empleada en el terreno decidir en la práctica cuáles son las situaciones que se encuadran o no bajo esas categorías. Y en situaciones de estrés, esas reglas pueden ser interpretadas por los soldados y oficiales en el terreno en una perspectiva que privilegia el enfrentamiento con los criminales. Por otro lado, vemos que existe un aumento desde la redemocratización en México, un aumento de la presión de la sociedad civil para monitorear y supervisar ese tipo de acción. Esa conferencia es un resultado de ese movimiento. Entonces, sin embargo, ese movimiento genera un efecto dentro de las instituciones militares, porque, por un lado, las autoridades militares, los militares que ocupan cargos de poder, que están en contacto con la prensa, con civiles, normalmente comprenden y justifican que exista un cierto límite sobre el uso de la fuerza letal y no letal. Por otro lado, los militares de diferentes niveles jerárquicos que están en el enfrentamiento con el crimen organizado, con el narcotráfico, ofrecen mayores resistencias a incorporar esas limitaciones sobre el uso de la fuerza. Entonces, aquí hay una diferencia entre las reglas formales y las prácticas durante un operativo. Normalmente, esos textos, mismo cuando son editados, ¿no?, por los estados mayores de las Fuerzas Armadas, son interpretados por militares como un obstáculo, uno, al cumplimiento de la misión y dos, como un riesgo a su propia preservación física en un potencial confronto con los criminales. La evidencia, por tanto, es que hay un exceso de delegación de las funciones de seguridad a los militares. Tenemos lo que la literatura llama un control ex ante en México. O sea, yo interpreto que hay un cierto nivel de control civil
antes del inicio de un operativo militar, o sea, durante el proceso decisorio, porque, como ya se ha dicho en ese seminario, son los políticos civiles que demandan el empleo de las Fuerzas Armadas. Por otro lado, después del inicio del operativo, el control civil es casi nulo. Según el discurso de muchos militares entrevistados para mi tesis, las asociaciones de derechos humanos son como obstáculos, ¿no?, a la lucha contra el narcotráfico. No entenderían cuáles son los retos involucrados en esa tarea. Por otra parte, veo que son muchas veces las limitadas y existentes formas de control civil una vez que el operativo inicia. Entonces, para finalizar, paso a la tercera parte de mi presentación. ¿Cuáles son las implicaciones políticas? Como dije, yo hago ese análisis desde mi perspectiva como politóloga y entiendo que cuando tratamos de un cambio institucional, normalmente eso exige reformas que llevan tiempo, ¿verdad?, que son graduales. No me parece realista pensar en un regreso inmediato de los militares de México a los cuarteles, porque las policías municipales, sobre todo en municipios más alejados del Distrito Federal, normalmente no disponen las capacidades para enfrentar el crimen organizado. Entonces, me parece que primero hay que calificar el debate y pasar de militarizar o no militarizar para reflexionar en cuanto a sociedad civil. ¿Cuáles son las misiones que los militares deben desempeñar y no? Las evidencias dicen que cuando los militares desempeñan funciones que se amparan en sus capacidades cognitivas previas, ellos suelen actuar con apego a la ley. Misiones como el interrogatorio de sospechosos, la detención, la búsqueda en casas sin la supervisión de agencias civiles son relacionadas a la comisión de abusos e ilegalidades. Entonces, primero se trata de definir cuáles son las misiones donde es más probable que haya un apego a la ley. Segundo, el recorte geográfico y temporal. No convertir ese tipo de política en una solución permanente. Les comento que algunos operativos, ya voy a terminar, algunos operativos en Río, por ejemplo, en Brasil, en el año de 2010, en las favelas, que tuvieron una duración en términos de tiempo y geográfica más limitada, tuvieron un mejor desempeño en relación a la legalidad de esos operativos. La tercera implicación es la extensión del mandato de agencias estatales y no estatales para que puedan, para que tengan autonomía para monitorear los operativos después del inicio, o sea, la acción militar en el terreno. Y por último, es necesario pensar, como ya se ha dicho acá, en el problema de inseguridad de una manera compleja y de una manera integral. Muchas veces la intervención militar solamente hace con que haya una fragmentación del crimen. Fue el caso de Tijuana, por ejemplo, después del operativo conjunto, ¿no? Hubo que era un territorio dominado por un solo cártel y después del operativo conjunto hubo una fragmentación del crimen y ahora hay muchas células criminales, lo que hizo con que los índices delictivos regresaran a los niveles anteriores del operativo militar. Entonces hay que pensar en la continuidad de esas políticas en el tiempo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Gracias, Anaís. Yo estoy apuntando varias cosas para que luego podamos tener una conversación y les pediría, yo entiendo que todos los materiales que traen, me imagino que los van a compartir después, Ernesto, es decir, las presentaciones y demás. Entonces, sería en verdad resaltar como los cuatro o cinco puntos más importantes
para que le podamos entrar al debate, porque ya desde ahorita empiezan a surgir, estoy segura, muchísimas preguntas. Por eso es que aquí adelante nos están ayudando con el tiempo para que también ustedes estén atentos a ello. Ernesto, por favor. Ahí está. ¿Tienes presentación? No. No. Ok. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todas. A todas y a todos nuevamente. Voy a hablar de algunas cosas que probablemente te involucran, Gaby, en la discusión. Será interesante. Estaría bueno. Venga. Nos volverá a pasar, porque ya nos ha pasado a ti y a mí otras veces. Sin duda. A mí la experiencia de discutir o de tratar de discutir la Ley de Seguridad Interior y luego la experiencia de discutir la Guardia Nacional me dejó lecciones que quiero mirar como un cierre de ciclo, de un ciclo profesional y la apertura de un nuevo ciclo profesional. Así lo estoy viviendo. ¿Por qué? Pues porque esta experiencia me llevó a una contradicción evidente y aguda en el siguiente sentido. Cuando más involucrado me encuentro en la producción de evidencia, es cuando más dudas tengo respecto a para qué sirve la evidencia. No puedo concluir que la evidencia no sea necesaria, por supuesto, pero tampoco puedo concluir qué hacemos con la evidencia. O sea, yo ya no sé qué hacer con la evidencia, pero sé que debo producir evidencia. El informe que presentó Sam en la mañana, trabajó muchísimo Sam, porque creemos en la evidencia. Pero lo que realmente no sabemos es cómo construir una narrativa con la evidencia que le haga relevante, que nos sea relevante a todas y a todos lo que acaba de decir Eliana. Eliana acaba de dibujar una tragedia. Y pues para algunos, lo es para mí, pero no necesariamente lo es para todos y para todas. Estoy enterándome que existen circuitos epistemológicos, disciplinas, otras formas de abordar el mundo que dicen que no es cierto que los colectivos actúan a través de la razón. Y que en cambio los colectivos parece ser que actúan más a través de la emoción. Parece ser que, queridas y queridos colegas con quienes hemos luchado tanto juntos, parece ser que nos estamos quedando atrás. ¿Qué quiere decir eso? Nos está ganando la narrativa sobre la capacidad de dominar la narrativa sobre la capacidad de hacer relevante la evidencia. Y eso está canijo. Porque muchas y muchos de nosotros aprendimos a construir evidencia. Y ahora, creo yo, tenemos que aprender a modular, repintar, rediseñar la evidencia. No estoy diciendo manipular la evidencia, estoy diciendo construir una narrativa de la evidencia que sea relevante para aquellas y aquellos a quienes les presentamos la evidencia. Yo estoy rodeado de gente que todos los días me dice que ya no sabe qué hacer con los datos, con la información, con el sufrimiento, con las víctimas. Yo puse un tuit hace unos días en donde dije que a mí me ha rebasado la capacidad de contestarle a las víctimas que me escriben, porque yo ya no sé qué decirles,
y porque además ya no tengo personas a quien canalizar la atención jurídica, por ejemplo. Se me acabaron los recursos porque son muchísimas más las víctimas que los recursos disponibles para ayudarles, a partir de lo que describe bien Eliana y lo que algunos autores llaman un vacío de Estado. Ahora, la realidad es multicolor. Dice Eliana, no existe el concepto seguridad ciudadana en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. ¿Dijiste eso? Sí, no está una sola vez. ¡Una sola vez! ¿Pero qué creen? ¿Ya leyeron la Constitución de la Ciudad de México? No la ha leído nadie. Levante la mano, ¿quién la conoce? Se salió seguridad pública y entró seguridad ciudadana. ¿En el papel? En la narrativa. La narrativa de la Ciudad de México dice hoy, seguridad ciudadana, sí. A ver, ¿qué hacemos con eso? ¿Somos capaces o no somos capaces de hacer nuestra esa narrativa? Podemos decir que esa narrativa es solo papel y llegar hasta ahí. Esa puede ser tu posición o la de quien sea, con todo derecho. Yo el otro día en una columna me hice la pregunta, ¿será seguridad ciudadana? ¿O será solo la Constitución que dice seguridad ciudadana? La pregunta es legítima. Pero si uno pone un poco más aguda la lupa, uno se da cuenta que así como hay una tragedia humanitaria en buena parte del país, también hay liderazgos políticos e institucionales reformistas. Yo personalmente lo que intento es trabajar con quien yo creo, que cree en la construcción de un paradigma democrático de seguridad. Y en mi experiencia, si uno solamente mira el ámbito federal, es difícil mantener la esperanza. Solo que esto lo dije hace 5 sexenios. Yo tengo 5 sexenios siendo interlocutor de las autoridades federales proponiendo un sistema robusto de controles democráticos. ¿Cuánto tiempo me queda? 2 minutos. Yo tengo la impresión de que la seguridad ciudadana como paradigma nacional no va. No será en un futuro próximo lo que va a pasar. Y al mismo tiempo tengo la impresión de que la lucha tiene que ser una lucha local, probablemente hiperlocal, como se recomienda en informes internacionales múltiples en temas de prevención de la violencia, en donde parece ser que incluso ahí, como en Brasil, por ejemplo, en donde una política nacional puede, a cielo abierto, puede haber una narrativa en donde, según leí el otro día, alguien celebraba que al haber autorizado los tiros a la cabeza de los delincuentes, parecía que los datos eran que mejoraba las condiciones de seguridad porque bajaban los robos. Eso leí, es una narrativa. Incluso en esas narrativas, en mi experiencia, las intervenciones hiperlocales, focalizadas con tejidos sociales pequeños y con liderazgos sociales y políticos también locales y técnicos, parece ser que nos dan alguna posibilidad para trabajar. Las invito, los invito a leer el reporte presentado el día de hoy. No sé si lo dijiste, Sam, ya no me acuerdo si avisaste que trabajaremos en una base de datos. Lo dijiste. Queremos construir una base de datos pública respecto al desempeño de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública. Ese es el lado de la evidencia. Vamos a seguir construyendo evidencia. Estamos por instalar el Laboratorio de Innovación en Seguridad Ciudadana.
y por ahí vamos a trabajar en intervenciones chiquitas que creamos que son posibles. Entre otras cosas porque son chiquitas y porque sabemos con quién estamos trabajando y podemos confirmar que compartimos los incentivos. Yo creo, Eliana querida, amigos, amigas, termino, yo creo que ya es tiempo de asumir que en la mesa no necesariamente se comparten los incentivos en este tema y que reconocer eso supone que uno tiene que desarrollar mejores estrategias de con quién va a hacer qué, pasando por la construcción de narrativas. Gracias. Cierto, muy cierto. Gracias. Gracias, Ernesto. Un aplauso para Ernesto. No sean tímidos. Se esforzó además con cumplir con los tiempos. Y bueno, ahorita que terminemos la primera ronda, les plantearé un poquito por esa, como ya se pueden dar cuenta, es algo que Ernesto y hemos discutido en muchas ocasiones y tengo algunas preguntas concretas que hacerles. Vamos con Julián Mejía, por favor, Julián. Gracias. Buenas tardes. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias a los organizadores por la invitación. Yo vengo aquí no como un experto en temas de seguridad ni derechos humanos, y lo digo porque merecen los expertos en la materia, los activistas sociales, todo mi respeto. Yo vengo aquí como un ciudadano, un habitante de la comarca lagunera, que en un momento de crisis, en la peor crisis de inseguridad que ha vivido la región y que lo ubicó dentro del contexto nacional como la región más violenta del país, pues decidimos junto con un grupo de ciudadanos hacer una intervención. Y frente a dos ideas predominantes de las causas o las raíces de la inseguridad que estaba viviendo la comarca lagunera, nosotros introdujimos un tercer elemento. Las causas predominantes y donde a su vez eran las propuestas de solución, pues era la mano dura o el reforzamiento de valores. Y la problemática existente pues se debía a la pérdida de valores y a la no aplicación de una mano dura. Nosotros lo que dijimos es que la crisis que estaba viviendo la comarca lagunera se debía a una prolongada sequía de inversión pública y privada que se venía resintiendo desde varios sexenios anteriores, en donde los gobernadores tanto de Coahuila como de Durango concentraron inversión pública y privada en las capitales en detrimento de la región. La Laguna, que fue pues durante décadas el motor económico y la palanca financiera para ambos estados. Entonces, sí, se estaba dando un contexto a nivel nacional de una crisis de seguridad pública. Efectivamente, la comarca lagunera es un punto estratégico para el cruce de mercancías hacia el mercado de la Unión Americana. Pero también había una muy pobre generación de empleos que estaba generando el caldo de cultivo para esta nueva economía. Y también pues, hubo una sacudida, se rompió el status quo que predominó durante décadas en la comarca lagunera, era la hegemonía de un mismo grupo delincuencial que tenía dentro de sus intereses el mantener un cierto nivel de tranquilidad en la región para hacer más, para que no afectara su negocio, por decirlo de una manera. Y llega la irrupción de nuevos grupos en una economía debilitada, en donde había pues, necesidad de incorporar a gente a este nuevo sector. Entonces, aquí podemos ver un histórico de cómo la generación de empleos en lo que era Torreón va cayendo y es rebasado por Saltillo. Y eso porque la información que tenemos disponible hasta el 2001, no tenemos información disponible que va más atrás, desde la década de los 90, en donde la caída de los empleos en la comarca lagunera hubieran sido mucho más pronunciados, porque ya para 1999 prácticamente había desaparecido la industria maquiladora, que era la que nos ponía en el mapa. Entonces, esto fue un condicionante para la crisis de inseguridad que vivimos, lo demás ya es conocido. Y bueno, se genera después, en este intento por pacificar la región
y ante la incompetencia y la falta de capacidades estructurales y la falta de coordinación de las autoridades locales de la zona metropolitana de La Laguna, se promueve la creación ante el gobierno federal pues la creación o la implementación de operativos, y hubo una secuencia de operativos, desde lo que viene siendo operativo sellamiento NASAS, modelo Coahuila, Laguna Segura, la creación del mando especial en enero del 2016, Fuerza Metropolitana Coahuila. Y bueno, ¿qué nos dice este modelo? Y lo saco a colación porque el mando especial Laguna está siendo utilizado como ejemplo y de alguna manera coartada narrativa para la justificación de la Guardia Nacional, cuando el ejemplo no es aplicable, porque el mando especial Laguna termina siendo una especie de prótesis institucional que se crea desde la Federación para tratar de darle operatividad a una región sui generis, en donde no solamente enfrenta graves retos para resolver el tema de la seguridad, tiene graves retos para resolver cualquier otro tipo de servicio, desde transporte público, desde promoción de inversiones, desde la red de aguas, etcétera. ¿Por qué? Porque es una zona metropolitana conformada por dos estados, cuatro ciudades, dos por el lado de Coahuila, dos por el lado de Durango, si nos enfocamos exclusivamente a la zona metropolitana. Ya si analizamos La Laguna en su conjunto, son 15 núcleos poblacionales. Pero además de eso, tiene el agravante pues, de que tiene una disparidad, obviamente, de legislaciones, pero también de tiempos electorales y administrativos, lo que dificulta la operatividad metropolitana y regional en cualquier otro tema. Entonces, ante eso era necesario, sí, la intervención del gobierno federal a través de un mando que atendiera esta problemática. Sin embargo, lo que ha sucedido, y curiosamente así lo señaló en su momento el que fuera el primer comandante del mando especial Laguna, el general Díaz Organitos, era que las autoridades municipales estaban desatendiendo sus obligaciones y se estaban cargando demasiado en el ejército. Esto antes de que siquiera surgiera la discusión el tema de la Ley de Seguridad Interior y mucho menos lo de la Guardia Nacional. Pero estaba señalando algo pues, muy lógico y le generó ciertas tensiones, incluso con algunas autoridades locales. Entonces, ¿qué ha sucedido a raíz de eso? Se crea este nuevo cuerpo y las autoridades locales no han atendido sus obligaciones como se debía. Se está generando hasta cierto punto una dependencia estructural hacia este nuevo mando, que además lo demanda la iniciativa privada y parte de la ciudadanía ante la falta de confianza en la capacidad de las autoridades locales para llegar a acuerdos en materia de seguridad y generar esquemas de coordinación al margen de este modelo. Entonces, ante esto, ¿cuáles son las sugerencias o qué lecciones nos deja? Creo que es ser importante reformar para generar una seguridad en democracia y un modelo alternativo de seguridad. Es importante una reforma del artículo 123 constitucional, porque de no brindársele a las policías todas las prestaciones de la ley, va a ser muy difícil sostener cualquier modelo de desarrollo policial. Es importante considerar una reforma del artículo 115 constitucional que abra la puerta a la remunicipalización o a la creación de instituciones metropolitanas o regionales de seguridad pública, de prevención del delito, de cualquiera uno de estos temas, que empiecen a generar un clima propicio para la regeneración de estos tejidos y una menor dependencia en figuras como puede ser la Guardia Nacional. Creemos pues, que la economía, hay que generar economía, hay que apostar al desarrollo regional equilibrado. Para mí, militarización y narcoeconomía son ambos la consecuencia lógica del fracaso del Estado para generar
desarrollo social, desarrollo económico y construir un Estado de Derecho. Van junto con pegado, uno del otro. Y son en sí mismo cada uno una nueva economía. Entonces, hay que trabajar las economías locales, hay que generar condiciones para el progreso. Hay que pensar incluso, ¿por qué no?, en una unidad de inteligencia económica y social que trabaja, que prevea los cambios o los impactos sociales que puede tener, por ejemplo, un cambio de tecnologías, el decaimiento de un sector industrial. ¿Por qué lo digo? Porque cada empresa tiene anclaje territorial, no viven en las revistas de negocios, no viven en la bolsa de Wall Street, tienen anclajes territoriales y afectan la vida de esas comunidades. Entonces, pues bueno, es una perspectiva distinta, complementaria a las que se han manejado aquí. Creemos, obviamente, que se tiene que generar el marco jurídico que aloje la figura del auditor policial externo y se tiene que repensar también, ¿por qué no pensar una ley general de gobernanza y participación ciudadana para dar cabida a la participación? No nada más dentro de foros, no de consultas, sino un diseño institucional que permita que la sociedad participe no nada más en la planeación, sino en la ejecución de la política pública. Gracias. Muchas gracias, Julián. Creo que se van sumando, creo que ayuda mucho este enfoque regional que estás aportando. Vamos contigo, Mónica, y luego haré ahí una serie de comentarios para que podamos tener una segunda ronda y les pediría, por supuesto, a quienes están aquí que también vayan preparando sus preguntas. Mónica, por favor. Bueno, pues muchísimas gracias, Ernesto, a los organizadores por darme la oportunidad de estar en esta conferencia. Yo voy a ir un poco atrás para explicar lo que es la realidad hoy y en dónde estamos en términos de la participación de los militares en tareas de seguridad. Y creo que es fundamental tener presente la forma en la que la guerra contra las drogas, no la declarada por Calderón, ni la declarada por Nixon, sino la segunda guerra contra las drogas declarada en Estados Unidos, concretamente por el presidente Reagan, allana el camino para la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Sin ese dato no podríamos entender dónde estamos y por qué estamos y seguimos allí. En un primer momento, bueno, pues en general las Fuerzas Armadas de América Latina se rehusaron, mostraron renuencia por razones obvias. Temían que la cercanía con el narcotráfico, entonces no se hablaba de crimen organizado, pudiera vulnerarlas a la corrupción de estas fuerzas. Sin embargo, la trayectoria de los diferentes países en los circuitos ilegales de drogas y también lo que había sido la trayectoria histórica de las relaciones de las Fuerzas Armadas de cada país con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos va a ir definiendo la apertura y la velocidad con la cual las Fuerzas Armadas van haciendo suyo el llamado a ser desplegadas para tareas que tuvieran que ver con seguridad pública y concretamente políticas antinarcóticos. En el caso de México no podríamos de nuevo explicarlo sin una crisis coyuntural que va a obligar al gobierno del entonces presidente de la Madrid a declarar el narcotráfico como una amenaza a la seguridad nacional en 1987, me parece. Y ese incidente va a ser el asesinato de un agente de la DEA, Enrique Camarena, en 1985. Ese incidente debilita de tal manera al gobierno mexicano frente al gobierno estadounidense y obliga a un gobierno que no creía necesariamente en esa estrategia a declarar el combate al narcotráfico un asunto de seguridad nacional. Habiendo hecho esto, igual que ocurre en otros países de la región, pues se abren las puertas para la participación de los militares en tareas de seguridad pública y concretamente en el combate al narcotráfico. Y de ahí a la fecha lo que vemos es una continuidad. La guerra contra las drogas no empezó con Calderón, desde luego le da un spin especial, desde luego ningún otro presidente se presentó en el balcón del Palacio Nacional con sus niños vestidos de militares y con camuflaje militar,
Pero esta tendencia empieza, de hecho, con De la Madrid, continúa con Salinas, continúa claramente con Zedillo, que va a ser quien va a incorporar a la Fuerza Aérea y va a ampliar lo que habían sido tareas históricas de las Fuerzas Armadas en erradicación a lo que va a ser la persecución de aviones. En ese momento el trasiego de cocaína se hacía por la vía de vuelos que aterrizaban en el norte del país. Las Fuerzas Armadas en tareas de combate al narcotráfico eran solo uno de los elementos en la ecuación de la guerra contra las drogas. Estaba también, desde luego, el combate al lavado de dinero, la extradición y, desde luego, también la certificación, otro instrumento poderosísimo del gobierno de Estados Unidos para doblegar a los gobiernos latinoamericanos renuentes a acatar muchas de estas políticas, muchas de estas estrategias. Lo que vamos a ver es, con todos estos ingredientes, un giro claramente punitivo en la estrategia de guerra contra las drogas y, a la par, el empoderamiento de las organizaciones criminales. Coincido absolutamente con Julián en el sentido de que la militarización y el empoderamiento del narcotráfico y del crimen organizado son dos caras de una misma moneda y de un círculo vicioso del que no podemos salir ni podremos salir mientras no entendamos que hay una dimensión que rebasa a los gobiernos mexicanos y que tiene que ver con la manera en la que Estados Unidos entiende estos problemas y las preferencias de política pública en Estados Unidos para atender y lidiar con estos problemas. Esta tendencia se va a agravar en el caso de México, como también fue el caso en Colombia, en función de por lo menos tres tendencias que hemos observado muy claramente en el caso de México. En Colombia se presentaron con un poco de anticipación y a veces da la impresión que estamos viendo la película de Colombia con todas las diferencias que caracterizan la trayectoria de uno y de otro país. Pero hay ciertos paralelos que vale la pena subrayar. El primero es la injerencia de nuevo de Estados Unidos en lo que va a ser el diseño y la operación de las políticas. Yo creo que, bueno, si todos aquí estamos dedicados a reflexionar y estudiar sobre temas de seguridad, pues no nos habrá pasado desapercibido la manera en la que Estados Unidos va a privilegiar no solo vía va a privilegiar una relación especial con la Armada y va a ser a la Armada su aliado privilegiado, pero además vía la iniciativa Mérida va a tener ya un marco institucional para participar de manera más directa en lo que va a ser el diseño y la operación de estas políticas. Lo mismo ocurrió en Colombia, pero en Colombia en una relación especial con la Policía Nacional, en donde ellos jugaron no a contrapuntear a los diferentes servicios de las Fuerzas Armadas, sino a las Fuerzas Armadas con la Policía Nacional, una policía que además tiene un sesgo militar y que está alojada en el Ministerio de Defensa. Una segunda tendencia muy clara es también la dependencia de las élites civiles, tanto estatales como federales, con respecto a las Fuerzas Armadas. Esta dependencia va a ir creciendo y se va a ir agudizando y no la vamos a observar única y exclusivamente en términos de la federación, sino también muy claramente a nivel estatal. Y como resultado de ello, un empoderamiento de las Fuerzas Armadas que les permite definir los términos de su colaboración en esa relación de clara dependencia. Pero a la par, un empoderamiento de las organizaciones criminales y de los actores criminales. Y sin querer en absoluto subestimar el impacto y el riesgo que supone hacer uso de las Fuerzas Armadas, de militares en tareas de seguridad pública, creo que es importante también no subestimar la forma en la que estas políticas, en buena medida empujadas desde Estados Unidos, extradición, certificación, un enfoque cada vez más punitivo, empoderan a organizaciones criminales
y al empoderarlas van a tener un impacto muy claro, tanto en términos de su relación con las fuerzas estatales como con la sociedad. Entonces, en términos de las fuerzas estatales, más de 4.000 policías asesinados en los de 2000 a la fecha, Causa Común lo tiene documentado y podrán dar los datos más exactos, más de 500 elementos de las Fuerzas Armadas y 148 políticos asesinados en el proceso electoral durante el proceso electoral, 168, más de 50 contendiendo a puestos de elección. Hay un embate, un enfrentamiento directo con el Estado. Y en términos de la sociedad, como documentan diferentes expertos, claramente Annette Hitler, que acaba de publicar un libro en Oxford University Press, hay zonas de nuestros países en donde el orden, en el orden ya no figura el Estado. El orden es un orden no estatal que depende de equilibrios entre actores criminales y la seguridad de los ciudadanos depende en última instancia de esos equilibrios. Y es por ello que ella habla de una seguridad ciudadana y una ciudadanía en la penumbra. El Estado ahí no figura. Y creo yo que esta es una realidad que tiende a ser subestimada, sobre todo en discusiones entre expertos de derechos humanos, la manera en la que buena parte de la crisis humanitaria en nuestro país no podríamos explicarla sin atender esa realidad, que es una realidad clara. A partir de estas tendencias, lo que tenemos entonces es una discusión sobre la arquitectura institucional que el país requiere, que la realidad nos obliga a considerar. Y en las discusiones en las que yo he participado, me da la impresión, y está aquí Ernesto que sabe mejor que yo de esto, pero me da la impresión de que si el escenario que yo pinto aquí es un escenario que tiene anclas en la realidad, entonces el diseño institucional con el que topamos, por ejemplo, en Monterrey, un esfuerzo de creación de una fuerza de policía eficaz, en un esfuerzo conjunto de empresarios, gobierno y sociedad, pues acaba siendo una policía militar, una policía casi militar, viviendo en un compound, porque la realidad es una realidad de organizaciones criminales armadas hasta los dientes que acechan y están dispuestas a ir con todo. En el caso de Coahuila, tuvimos en el Colegio de México al exgobernador, no Humberto, el hermano, Rubén Moreira, y hablaba que después de el esfuerzo que hicieron ante la realidad de la presencia de los Zetas, la limpia de policías los llevó a terminar con menos policías que los que tenían y con una mayor presencia de militares, un mayor número de cuarteles militares. Lo claro es que en Colombia como en México se habla la necesidad de contar, por un lado, con fuerzas armadas, fuerzas intermedias que puedan ser desplegadas ante organizaciones que tienen la capacidad para derrumbar con barrets o misiles tierra-aire, helicópteros y desfigurar a algunos policías. El policía que arrestó al Chapo de manera milagrosa para el Estado mexicano y para nosotros como mexicanos por un reporte de robo y para su sorpresa se da cuenta que a quien arresta es al Chapo, tiene la valentía de llevarlo al hotel al que lo lleva, en parte porque había estado en el homenaje a uno de los policías que habían caído de ese helicóptero y que había quedado completamente desfigurado. Y entonces piensa y dice, no me van a dejar, ya acabo, no me van a dejar abandonado. Y es de esa manera que logra sobremontar la amenaza y la oferta que el Chapo le hace en ese momento. Lo cierto es que estamos en una realidad en donde lo que tenemos es, desde dos vertientes, esfuerzos para entrenar a las Fuerzas Armadas para poder desempeñarse en operativos con cero bajas.
David Pionberlin, en su último libro, alude a los miles de elementos de las Fuerzas Armadas Mexicanas que han recibido este tipo de entrenamiento para poder desalojar líderes de organizaciones criminales que son considerados para todo propósito práctico como blancos legítimos. No habla él en términos de derecho internacional humanitario, pero es claramente lo que está aludiendo y dice, es posible entrenar a los militares y llevar a cabo este tipo de operaciones. Y por otro lado, en el contexto de crímenes atroces, tenemos también iniciativas como la de la ex secretaria de Derechos Humanos de la administración Obama, Sarah Sewell, que ha dedicado mucho tiempo a tratar de montar un programa para lo que ella denomina Mass Atrocity Response Operations, operaciones que puedan garantizar la protección de la población civil. Sin embargo, quiero concluir simple y sencillamente subrayando que mientras las segundas pueden ser una empresa noble, en las primeras estamos entrenando fuerzas armadas para atacar al monstruo que las políticas de control de drogas han procreado. Entonces, es una salida que, de nuevo, si pensamos en términos de cuál debía ser la lógica de una estrategia, pues estamos llegando a esa salida de manera muy tortuosa, sin caer en la cuenta que tenemos que desandar el camino que hemos venido andando para entender dónde estamos. Muchas gracias. Gracias, gracias, Mónica. A ver, aprovecho unos minutos nada más para, entiendo por qué me invitó Ernesto a que moderara esta mesa. Un poco nada más comentarles, primero, en verdad me da mucho gusto que sea la Ibero, por acá están Araceli, están Pablo, la Ibero es mi casa, y me da mucho gusto que este sea, digamos, quien está, una de las partes que convocan, hoy su profesora del CIDE, que también está convocando a este foro, y me da mucho gusto que así sea. Pero también estoy en la parte mediática, y aquí veo a varios amigos, evidentemente Ernesto, pero también a María Elena, y ustedes no lo saben, porque no tendrían por qué saberlo, pero cuando yo estoy al aire, mi WhatsApp empieza a hervir, depende de qué estoy entrevistando. Si estoy entrevistando a alguien de educación, entonces empieza a hervir con los amigos que tengo del tema de educación. Entonces, pregúntale, dile, es un imbécil, ¿cómo te está contando eso? Si estoy entrevistando a alguien que tenga que ver con el tema de seguridad, María Elena, Ernesto y un par más, lo mismo. ¿Cómo puede ser? Lo que te está diciendo no es cierto, no, es que mira, ¿no? Y ahí está la evidencia. No, es que bueno. Agradezco y espero que lo sigan haciendo, porque la verdad es que cuando puedo, lo volteo a ver, cuando veo que no tiene mucho sentido porque estamos metidos en una discusión, pero luego lo reviso y me da muchísimo contexto. Y en verdad lo agradezco profundamente. Este domingo me tocó moderar un debate local. Yo moderé el año pasado uno de los debates a la presidencia de la República, y yo había pensado que ese iba a ser como lo más tenso que me iba a tocar en términos mediáticos. Pues no. Me toca moderar el domingo el debate de los candidatos a la gubernatura Puebla, que como saben los que son de este país, pues el Estado de Puebla trae unas broncas tremendas desde hace varios años y el Instituto Nacional Electoral asume esa elección y por lo tanto le toca organizar un debate y entonces me piden que yo modere ese debate. Y al principio dije, bueno, pues Puebla, pues ya pasamos por el de la presidencia. No, esto fue una cosa de verdad de darse con la cubeta y con lo que sigue. Y ya no importa al aire lo que pasaba alrededor de, ¿no? O sea, algún día que lo podamos platicar, lo platicaremos, pero lo que pasaba alrededor de era de verdad decir, aquí hay una serie de pasiones, ¿no?, que están enquistadas, que van más allá de los candidatos, y tengo que decir además que la verdad es que por lo menos lo que yo alcanzo a ver es que ninguno de los candidatos termina de aprehender lo que está viviendo el propio Estado. Y entonces, bueno, se arma el debate y al día siguiente, ayer, tuve a los candidatos también ahí. Entonces acá mi compañero Ernesto, mientras yo entrevistaba a los candidatos, me decía, pero es que no están hablando de prevención, no, es que lo peor de todo es que no tienen idea. Esa es la verdad. Y estamos hablando de un estado como Puebla, que no es cualquier estado, que está teniendo una bronca de seguridad impresionante, que además combina una serie de inseguridades, desde los feminicidios hasta la diversificación del delito una vez que se mete mano en el tema del huachicol, y entonces no es que se acabe el delito, como ya sabemos, sino simplemente se diversifica y se amplía y se vuelve mucho más complejo el asunto. Entonces,
poniendo todo esto como contexto y pensando en que esta mesa se llama Análisis de la Evidencia, yo lo primero que le diría a los 5 compañeros que tengo aquí en la mesa es que estamos en un problema, porque estamos en una época de la posverdad en donde la evidencia es lo que menos importa. Y yo no estoy diciendo que no importe, por eso pongo mi antecedente de estar ligada a universidades y que a mí la evidencia me importa. Solo que en el contexto en el que vivimos, lo que menos importa es la evidencia. Porque si yo tengo una verdad, esa verdad voy a tratar de acomodarla de tal manera que vaya por encima de la evidencia. Aunque la evidencia me diga otra cosa, yo tengo forma de decir que así no van a ser las cosas. Entonces, tenemos ese primer problema. El segundo problema, y ese lo tenemos muy claro y lo hemos platicado mucho con los amigos que están por acá presentes, es que hay una urgencia ciudadana de que las cosas se resuelvan ya. Y eso pasa seguramente en Brasil y pasa evidentemente en Torreón, en Coahuila, o en Puebla, o en la Ciudad de México, o donde sea. Hay una urgencia de que esto se resuelva. Y hay una especie de desesperación con el debate intelectual sobre algo que me afecta en lo inmediato. Si me mataron a alguien, si me secuestraron a alguien, yo ya no quiero que discutan. Mientras estamos aquí, pues hoy en la mañana se pusieron de acuerdo los coordinadores parlamentarios de todos los partidos políticos para aprobar las leyes secundarias de la Guardia Nacional. Y aquí podemos seguir discutiendo lo que queramos discutir. O sea, ya lo aprobaron. Y eso caminará. Entonces, parte de lo que yo les quiero decir es cómo retomamos, y eso es algo que hemos conversado con algunos de los presentes, cómo retomamos la interlocución. ¿Cómo hacemos para que la evidencia no nos encierre en el cubículo o no nos encierre en la conversación entre pares, que no minimizo y que es fundamental para la construcción de conocimiento, sino que se vuelva útil para la toma de decisiones? Porque podemos decir, sí, todo está mal, todo lo que se ha hecho está mal, arrancó en tal momento, surgía, y está maravilloso que tengamos como ese vector, pero ¿cómo le hacemos para que haya una interlocución, para que la evidencia tenga un impacto? Yo sé que no les toca a los que están aquí presentes porque tienen otra función, pero al final sí les toca, porque si son dueños o son creadores de datos y de información y de evidencia, tocaría decir con quién hablo, cómo lo hablo y cómo construyo narrativa. Hoy, por lo menos en el caso de México, no sé el caso de Brasil, pero me imagino que debe ser bastante complejo también, no hay interlocución porque hay una necesidad de resolver y además hay una desconfianza a las organizaciones de la sociedad civil, a la academia, a lo que significa el dato para la construcción de política pública, hay una desconfianza absoluta frente a ello. Entonces, frente a todo esto, ¿cómo no nos convertimos en una burbuja inútil? ¿Y cómo hacemos para que esto que ustedes han presentado tenga un impacto en lo que se está debatiendo para acciones, insisto, no solamente para… Entonces, no sé si podemos arrancar un poquito con ello. Ernesto, igual arrancamos como de allá para acá y lo vamos tomando. Ahí tienes un micrófono. Te escuchaba y estoy viendo la portada de nuestro informe y recordé la introducción de un documento en donde el documento empieza por citar al Banco Mundial, precisamente diciendo que el Banco Mundial decretaba la muerte del formato PDF. ¿Por qué? Pues porque nadie lee sus reportes. Banco Mundial. Encontraron que se leía la tercera parte de lo que esperaban, una cosa así. Yo no tengo respuesta a lo que preguntas, pero voy a decir algo breve, confirmando o reafirmando lo que dije antes. Necesitamos reconstruir nuestra narrativa. No estamos preguntándonos si necesitamos hacer investigación científica, cuando menos yo no. Lo que me estoy preguntando es cómo puedo hablar de lo que la investigación científica produce con personas que están pensando que lo que necesitan es construir políticas públicas enfocadas en el uso de la fuerza. ¿Cómo hablamos?
¿Cómo hablamos? Si la persona que está enfrente de mí piensa que yo no tengo la menor idea de lo que está pasando allá afuera, porque yo no estoy cargando un arma, como alguna vez me lo dijeron en Fuerza Civil en Monterrey, en Nuevo León. En Nuevo León nos dijeron, pónganse el uniforme, pónganse el casco, carguen el arma y salgan 8 horas al sol. Y luego platicamos. Nos súper maltrató ese mando. Luego le dijeron al mando que no nos maltratara tanto. Y entonces ya nos trataron un poco mejor y nos mostraron todas las instalaciones. Pero parece de broma, pero no lo es. En el fondo, hay quien cree que la salida de este país es a través del uso de la fuerza. Y hay quien cree que la salida es con los militares. Termino con esto. Me sacudió la exposición del colega del CIDE en la mañana, el colega que habló de la parte que tiene que ver con los grupos rurales, las fuerzas de defensa rural. Se llama Mariano Sánchez Talanquer. Y me quedo con esta pregunta, querida Gaby, amigas, amigos. Él dijo, es que el Estado siempre ha dependido de las Fuerzas Armadas. Apunté la nota en la computadora que me acaban de robar, pero ahí quedó apuntada. Por cierto, cuiden sus cosas, que nos robaron 2 mochilas aquí adentro y se nos olvidó decirles, cuiden sus cosas. Dijo, el Estado ha dependido siempre de las Fuerzas Armadas, del Estado mexicano. Bueno, Mónica, yo te propongo que hagamos un recorrido, que dediquemos el tiempo que tengamos que dedicar, que invitemos a las y los investigadores que tengan que ser, incluyendo a las propias Fuerzas Armadas en su caso, para contarnos la historia de cuál ha sido la relación cívico-militar antes y antes y antes y cómo llegamos a esto. Porque yo creo que tenemos algunas ausencias, algunos vacíos, algunas debilidades en la interpretación histórica de por qué hoy entramos ahora a esta etapa con la Guardia Nacional, entregándoles a ellos las tareas policiales. Quizá ahora que vengan los colegas de la siguiente mesa de otros países, nos puedan compartir un poco sus propias historias. Ellos de dónde vienen, eso les preguntamos, les mandamos las preguntas y les dijimos, cuéntenos de dónde viene la relación cívico-militar en sus países. ¿Será que nunca ha sido un proyecto la policía en este país? ¿Será que el proyecto policial ha sido siempre un proyecto lateral frente a un despliegue militar histórico que si se documenta, como lo hizo este compañero del CIDE, lo que encontramos es que, o como lo hizo ahora Sam de pronto empieza a darnos números y hay mucho más militares que policías? ¿Cuál es el proyecto? Entonces, no sé. Sí. A ver, voy contigo, Mónica. No puedo responder a una pregunta tan complicada. El viernes, de hecho, en el seminario en el colegio, Rogelio Hernández recordó la manera en la que la gobernabilidad se construyó en este país, en donde el presidente sí tenía un voto de calidad y una opinión de calidad, pero dependía a su vez de el orden y la gobernabilidad que los gobernadores crearan y generaran en sus estados, pero habían reglas mínimas que permitían la remoción de gobernadores que no garantizaran esa gobernabilidad tal y cual estaba pensada. Ahora, desde luego que había policías, como hay policías, y los gobernadores manejaban sus cuerpos de policías como querían, en clave de cacicazgo. Casi como cuerpos privados. Y lo que es muy claro es que en términos de una visión de Estado, no existió nunca el proyecto de policías, más allá quizá, y tú de esto sabes mucho más que yo, que la policía de caminos quizá, la policía judicial federal, pero ni en quizá en la policía de caminos, pero yo recuerdo de manera muy vivida la forma en la que Alain Rouquier, un experto en el estudio de los militares en América Latina, uno de los grandes estudiosos de las relaciones cívico-militares en la región, en una conferencia en el colegio hace 3-4 años decía,
aquí nunca hubo seriedad en este tema por una simple y llana razón, y es que no se creó jamás un servicio civil de policía. Los presidentes municipales siguen nombrando a su compadre o a su cuñado como policías. No hay una estructura que permita una autonomía y un servicio civil que les garantice un horizonte de vida. Entonces, pues no, la dependencia se ha ahondado desde luego. La dependencia hacia los militares trató de contenerse, hubo de nuevo reglas formales e informales que permitieron manejar y disminuir esa dependencia, pero en última instancia, en tanto no hubo un proyecto de creación de policías nacionales y estatales, pues estábamos destinados a ver esa dependencia aumentar. Y si a ello le añadimos lo que yo mencioné con respecto al tema del narcotráfico, en donde no mencioné cómo estamos umbilicalmente atados con las fases de consumo de Estados Unidos. Entonces, pues estamos ahora sí que en el peor de los escenarios, en donde no hicimos la tarea que nos correspondía, y al no hacerla, la vulnerabilidad con respecto a ese escenario externo pues no hace sino agravarse. A mí me gustaría aprovechar que están Anaís y que está Julián, para desde diferentes perspectivas. Anaís, evidentemente, también desde la perspectiva que tienes Brasil, pero también lo que has trabajado en México, pero Julián también la parte que nos has contado regional, un poco decir esto que les preguntaba, la interlocución, es decir, ¿para qué importa la evidencia en un mundo que tiene que tomar decisiones y en un mundo como el de hoy que está muy acelerado en la toma de decisiones? Voy primero contigo, Julián. Gracias. La evidencia sigue importando, a mi gusto, a pesar de que vivimos en la época posverdad, que no estoy totalmente de acuerdo porque siempre ha habido spin doctors y siempre ha habido, Noam Chomsky tiene un libro sobre eso, ¿no? Eso existe. En el contexto regional, yo creo que sí hay que cambiar la narrativa, y perdonen que insiste en el tema económico, la relación, porque es algo que la gente lo vive, lo experimenta. Uno puede ver gráficas, pues la pregunta es, ¿y luego qué? ¿Cómo cambiamos la realidad? ¿Cuáles son las medidas? ¿Cuáles son las intervenciones? Es como el doctor puede ver análisis de sangre y de orina, niveles de colesterol, etcétera, pero tarde o temprano hay que tomar una decisión. Y en este caso, hay que pensar por el municipio. O sea, el municipio en teoría es la base de la república. De hecho, el municipio fue antes que existiera una Nueva España y que antes que existiera un México independiente. Y sin embargo, de los tres niveles de gobierno, es el único, es el que está más olvidado y es donde no existe una verdadera división de poderes. Para que el ciudadano pueda intervenir desde el cabildo, empoderándolo, y con otros mecanismos de participación y control de consejos ciudadanos, con una experiencia más directa, no tan lejana, sino ahí porque lo vive y lo experimenta. Entonces, ahí influir en temas de seguridad pública, en temas de desarrollo económico, en temas de desarrollo social. El marco jurídico propicio para esa participación es muy difícil que se dé. Por ejemplo, la figura, dije que no existe el marco jurídico que aloje al auditor policial externo, y lo único que hemos tenido es experiencias pasajeras, esporádicas, muy buenas, pero que no se institucionalizan y no hay una continuidad. Bueno, el marco jurídico. Pero además el auditor policial externo tiene que ir acompañado de un consejo ciudadano de a de veras, no hechos a las medidas de los alcaldes, de los gobernadores o a nivel nacional. Y hay que repensar incluso la forma en cómo se elige a esa gente, cómo participan. Pues a lo mejor algo sorteo, como viene siendo armar una casilla en una elección federal. Entonces, si empezamos con el municipio, equipándolo, como lo hemos dicho, pues con reformas a lo mejor al 115, pensar, ¿por qué no?, una reforma al artículo 117, pensar en una reforma a la ley de coordinación fiscal para que tenga pues recursos para llevar a cabo esta tarea, e incluso centrarnos en el debate de si la obligación de dar estas prestaciones, de cubrir los gastos del equipamiento, o se centraliza en la federación,
y se le respeta la autoridad y responsabilidad política a los municipios, y de esa forma pues los permite trabajar más en la operación y en brindar seguridad pública que en andar viendo de dónde rascan para dotarse de esta infraestructura y pagar estos sueldos, o bien se le da facultades para tener recursos por sí mismo y responder desde terreno a estas necesidades. Creo que hay que trabajar mucho desde ahí, de las comunidades. Siento que muchas políticas públicas son hechas con ojo de águila y no con ojo de peatón. Entonces, y desde ahí va el recoger todas estas experiencias. Y bueno, nuevamente, perdón que insista, la economía. Si uno analiza la antropología, pues las comunidades, o sea, los pueblos nómadas se vuelven sedentarios una vez que o aprenden a pescar, o aprenden a cultivar, o a criar animales. Y conforme se da ese asentamiento, se va volviendo más compleja su estructura social, hay especialidades, empiezan a crear normas, códigos, leyes, etcétera, y una cultura que incluso los dioses o las deidades son representación de la actividad económica en cuanto a la cual giran. Ahorita en México estamos pasando, a lo mejor va a sonar exagerado, en un proceso de recodificación cultural, pues yo creo de los más profundos y más amplios que se ha vivido, yo creo que desde la época de la colonia, y sin embargo está pasando desapercibido para gran parte de la población. El surgimiento de figuras como la Santa Muerte, el culto a Malverde, etcétera, son expresiones de un sector de la sociedad que desde hace rato ya experimentó una ruptura económica, social, cultural, con el grueso del etos que caracteriza al mexicano, y está formando este nuevo arreglo social. Estas son las expresiones de esa narcoeconomía. Entonces, ¿cómo vamos a combatir? Vamos a generar economía. Por eso para mí es muy interesante el desarrollo económico regional equilibrado. Son políticas preventivas. Parece que no son políticas preventivas, pero son políticas preventivas. Gracias, Julián. Nos quedan como 8 minutitos, Anaís, y luego quiero cerrar con Eliana, pero ahorita digo por qué. A ver, Anaís, por favor. Gabriela, lo siento, pero creo que voy a decepcionarte porque tampoco tengo la respuesta. No, yo tampoco, no pasa nada, pero hay que explorarla, por eso estamos aquí. Claro, y me parece, yo veo ahora la búsqueda del conocimiento y la investigación científica en Brasil como un acto en sí mismo de resistencia. Yo sé que puede parecer poco, pero realmente el contexto político está muy delicado y hay un ataque frontal a las universidades, a la academia en general. Entonces, más allá de hablar de una acción política, creo que yo iría un poco en el sentido de lo que Julián dijo, de tratar de la participación ciudadana en el diseño y también en la evaluación de políticas públicas. Creo que es necesario también tal vez pensar en formas de circulación de la información. Es cierto que ya es algo, ya es senso común decir que nadie lee los papers, ¿no?, los reportes, las tesis de doctorado, pero al mismo tiempo creo que los investigadores no pueden convertirse ni en youtubers, ¿no? Creo que hay una diferencia en términos de la función social de nuestro trabajo, pero es una gran cuestión. Me gustó la parte de resistencia, igual esa es la parte de resistencia. Cierro contigo, Eliana, porque ya viene el siguiente panel, pero cierro a propósito contigo porque arrancaste con algo que me parece fundamental, la palabra víctimas, la pusiste desde tu primer slide, la palabra víctimas. ¿Cómo cerramos con la palabra víctimas para que la palabra víctima sea apertura y no sea cierre? Bueno, seguramente ustedes escucharon. Yo nunca me presento de ninguna otra forma excepto como activista y acompañante de víctimas. Porque, bueno, yo no produzco datos, yo no investigo, yo soy una activista. A eso me dedico y a eso me he dedicado desde que en 1976 me junté con doña Rosario Ibarra de Piedra, porque ahí donde me ven que parezco joven, no soy tanto. Desde entonces he sido una víctima, yo fui presa política con Figueroa Padre. Y tengo una hija a la que le dieron un balazo,
y he sido una sobreviviente. Yo no entiendo nada que tenga que ver con la seguridad o con los derechos humanos o con todo lo que son estas narrativas de las que habla Ernesto y que tenemos que cambiar, si no es pensando que detrás de cada acción que vulnera a una persona hay dolor profundo. Por eso a mí no me conflictúa esta cuestión de si en los colectivos de víctimas o en las víctimas hay razón o hay emoción. Imagínense ustedes cualquier familiar al que le matan a un hijo o a una madre a la que le desaparecen y anda buscando. La razón, primero es la emoción, el dolor profundo, y después se han convertido en activistas y en defensoras de derechos humanos, y por eso yo decía, han logrado con su presión que se construya política pública. Y el problema de nuestra narrativa es que estamos, y lo he conversado esto mucho con Ernesto y en las reuniones a las que me invitan, de repente estamos acá pensando en cómo construimos una serie de teorías sin recordar que en la calle hay personas que están necesitando que nosotros hagamos algo. Y entonces la evidencia en ese sentido se vuelve relevante. Se vuelve relevante cuando nosotros entendemos que nada de lo que hacemos tiene sentido si no es porque hay un ser humano sufriendo. Si esa parte no la olvidamos, seguramente vamos a tener la posibilidad de hacer una serie de reconversiones narrativas. Yo estudié literatura como mi carrera. Para mí la palabra es fundamental. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que recuperar que las víctimas no son la salida en términos de cierre, son la única opción en términos de construcción de cualquier acción ciudadana, de seguridad, de justicia, de recuperación de la verdad. Si no ponemos al ser humano en el centro de cualquier actividad de lo que estamos haciendo, no vamos a tener la capacidad de salir de esta crisis. Porque miren, el otro día Raúl Benítez decía que hace 200 años que el país está militarizado. Y nos puso un montón de ejemplos en el Parlamento Ciudadano que hicimos para el tema de las leyes de seguridad. Porque lo que tenemos que hacer todos y cada uno es decir, yo estoy construyendo evidencia, yo estoy construyendo datos, yo estoy construyendo teoría, y todo eso tiene que servir para que una persona deje de sufrir. Al menos una. Y entonces, por eso empecé con la guerra sucia. Porque esa postal de Epifanio fue de Adopta a un desaparecido, una campaña que hizo el Comité de Madres de Eureka, adoptando desaparecidos. Adoptemos a una víctima en nuestros estudios, en nuestras teorías, en nuestra construcción de evidencia, en lo que hacemos, porque como dice Ernesto, ya no se dan abasto los que están defendiendo víctimas, están saturados. Necesitamos cada uno adoptar a un ser humano para ayudar a que sufran menos. Muchísimas gracias. Bueno, y por eso quería yo que arrancó Eliana y que cerrara Eliana, porque me parece que arranca con la palabra y cierra con la palabra, pero una palabra que abre posibilidades. Ernesto, Eliana, Anaís, Mónica, Julián, gracias. Un aplauso para todos ustedes y gracias por invitarme a estar con ustedes y aprender. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias, Eliana, Anaís, Ernesto, Julián y Mónica. Bueno, vamos a hacer una breve pausa solo para que las personas que necesiten traductor vayan a la entrada con su identificación y lo puedan adquirir. En un momento iniciamos con la siguiente mesa, que se titula Experiencia Internacional sobre Seguridad Ciudadana e Intervención Militar, Análisis Comparado. Gracias.